Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. El día de hoy tenemos un nuevo video y en este video les voy a hablar acerca del nuevo evento que se va a celebrar el 30 de octubre. Vamos con nuestro intro y regresamos. Apple va a celebrar un nuevo evento el 30 de octubre. Esto ya lo anunció Apple desde la semana pasada y bien ya se sabe que ya se enviaron las invitaciones hacia la prensa. Este evento se va a celebrar en Nueva York y va a empezar a las 10 de la mañana. Si tú quieres verlo directamente en vivo, te puedes meter a la página de apple.com y ahí van a estar transmitiendo el evento. Ahora bien, por el tipo de cambio de hora, pues bueno, aquí en México va a empezar a las 9 de la mañana y tú te puedes meter a la misma página y revisar el evento para que lo puedas ver en su idioma original. En este evento esperamos renovaciones dentro del software y del hardware, es decir, que vamos a esperar o que yo espero al menos que tengan algunas modificaciones tanto en lo físico, los dispositivos que van a salir, como dentro del mismo sistema. Dichas renovaciones podrían venir implementadas dentro de las MacBook, de las iMac y de algunas Mac Mini. Entonces esperemos que tengan cambios visuales, cambios con mejoras en las pantallas o en los bordes, yo qué sé yo. Espero que Apple nos sorprenda con un nuevo cambio en el hardware de estos dispositivos. También se rumora, ojo, es un rumor, no es algo que sea totalmente concreto. Se rumora que podría venir la segunda generación de los AirPods, los cuales se supone que van a venir con mejor audio y más renovados, con nuevas características, pero pues bueno, ya veremos en qué nos sorprende esta vez Apple en este evento. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video, espero que este video realmente les haya gustado, es un video bien cortito nada más para anunciarles el día del evento, la hora, qué es lo que posiblemente podría salir, y pues bueno, ya saben que si es así le pueden dar un enorme me gusta, ya saben que si este video no les gustó le pueden dar un pulgar para abajo para que yo me dé cuenta que tengo que mejorar mi contenido para el futuro. Ya saben que este video y todos los demás los pueden compartir para que más gente me conozca y se una a la gran familia de Apple Chat. No olvides suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Ya sabes que en la parte de abajo me puedes dejar comentarios, saludos, aportes, sugerencias y todo lo que se te ocurra para que yo te conteste lo antes posible. Si me tardo un poquito, no te preocupes, te voy a contestar tarde o temprano. Lo que pasa es que ya empiezan a entrar un poco más de mensajes y ya me tardo un poco más en contestar. Pero no te preocupes, yo te contesto y si no te contesto por ahí, mándame un mensajito en redes sociales que estuvieron apareciendo en la parte de aquí arriba y puede ser un poco más rápido. Entonces, ahora sí me despido de ustedes. Gracias a todos por ver este video y espero les haya gustado. Nos vemos el día miércoles con uno nuevo. Gracias a todos. Bye.